Guillermo. ¿Cómo andás, Charco? ¿Bien y vos? Sí, sí, muy ¿tanto bien. Tiempo? Me la imagino, verdad. Con un libro, me imagino, siempre haciéndote preguntas como de costumbre. Me estaba preguntando, ¿estas columnas de acá, cómo serían en la época del invierno? Vamos a ver. Vamos a ver. Porque yo pensaba que si Urquiza compró los materiales en el 48 y en el 50 ya se fue, lo encuentran acá, en una casa grande de 18 habitaciones, con el primer patio y una galería y dos torres, quiere decir que en el año 50 deja la casa y ya empieza a organizar su ejército para casero. Sí, exactamente, porque vos tenés en cuenta que todo ese periodo de que empieza a comprar materiales hasta que, bueno, se comienza la construcción de la casa, estamos hablando de un periodo relativamente de tranquilidad política, un periodo de paz momentáneo, más allá de todas estas circunstancias anteriores que se venían viviendo, con las reacciones de Corrientes, con las reacciones desde la banda oriental contra el gobierno de Rosas, de la cual Urquiza fue un antemural, el encargado de alguna manera de frenarla. Este momento es un momento de relativa tranquilidad, entonces puede destinar un poco de tiempo para encargarse, claro, de la construcción, claro, de su casa, claro. Más allá de que también es el momento en el cual empieza a gestar sus ideas de oponerse definitivamente a Rosa y comenzar todo este proceso de organización. ¿Sabés lo que me gusta a mí? Es cómo este periodo de Urquiza, desde el año 48 más o menos, hasta que muere, cómo la política y la arquitectura van tejiendo un mismo destino, porque después vamos a ver cuando Urquiza ya a cargo de la Confederación empieza a ampliar su casa, llama a otro arquitecto. Sí, totalmente. Totalmente, está totalmente vinculado la cuestión política con la cuestión, las etapas constructivas de la casa. Ahora, qué capo, digo, de haber buscado las personas ideales que le puedan solucionar ese tipo de problemas, porque nosotros vemos el friso, la columnata, las dos torres y ese inicio de la arquitectura postcolonial y después transformarla en una arquitectura italianizante, es un capo. Lo que a mí siempre me intrigó con respecto a esto es quiénes habrán sido los que estuvieron a cargo del inicio, aquel inicio del 848. Tengo una teoría. Yo pienso, si los documentos que están en el archivo del Palacio dicen que Urquiza empezó a construir, a comprar materiales de construcción en el año 1848, y en el año 1849 en Concepción del Uruguay se estaba construyendo el Colegio del Uruguay, que es un edificio importante para la época, y estaba a cargo del arquitecto Renón. ¿No será que el arquitecto Renón vino y le hizo un plano general de la casa, de lo que podría ser su casa, aún estando en Uruguay, pero dándole el inicio, digamos, de la construcción? Y yo creería que sí, puede ser muy probable que haya sido de esa manera, porque recuerdo haber leído algunas notas de Cuyás y San Pérez donde hablaba de que Urquiza se encontraba muy preocupado porque no encontraba el personal adecuado para hacerse cargo de la obra. Y teniéndolo en Concepción a Renón, claro, es muy probable que le haya consultado como mínimo como para hacer, como vos decís, los planos originales. Después que no haya trabajado en la construcción, seguramente. Sí. Que haya permanecido en el colegio dedicado a lo suyo, claro, pero que haya tenido algo que ver, me parece que es una hipótesis interesante. Porque sobre todo que hay muchos datos en esa primera etapa de construcción, con un patio muy cuadrado, las habitaciones todas iguales en el ancho, la carpintería toda igual, pero puesta de distintas maneras, algunas con peana y otras no. Digo, hay mucha intelectualidad en la construcción que una persona sola no la puede hacer. Para mí, ha tenido una mano en el proyecto, no en la dirección de obra, pero sí en el proyecto, y hasta que después, bueno, viene de Lepiane y hace de esto un palacio, pero eso es en la otra etapa, así que vamos a recorrerlo. Vamos a recorrerlo. Mirá qué hermoso, padre. Sin duda. Lo que debe haber quedado después de la intervención de Lepiane, porque esto tiene que haber sido un patio de recontra sencillo. Pero yo pregunto, Charco, si de Lepiane viene como 4 años después, ¿cuántas cosas políticas tienen que haber pasado
antes del 54 cuando él viene? Y muchísimas. Vos imaginate que una vez que él está decidido directamente a ir contra Rosas, eso lleva toda una preparación previa impresionante. Vos imaginate que estas paredes deben haber visto cosas increíbles, constantes reuniones, tenía que trabarse las alianzas, ir gestionando, llegan continuamente, van llegando notas de los emigrados orientales, proponiéndole a Urquiza ponerse a la cabeza, cuando ya ven en él la figura capaz de enfrentarse a Rosas y ser el único capaz de desplazarlo. Lo que debe haber sido la batalla Casero, eso ha sido impresionante. No, sin duda, porque bueno, estamos hablando de la organización de quizás el ejército más grande que se había visto hasta ese momento. Explícame, para poder organizar el Pacto de San Nicolás, eso no tiene que haber sido fácil, porque en ese momento casi todos los gobernadores eran unitarios. Sí, sí. No eran unitarios, eran aliados de Rosas. Ah, o sea, claro. Digamos, bueno, claro, pero tenían que... Exactamente. Tener lo que pasa paradigma. Es que era Rosas el que manejaba la situación política del país en ese momento, era el encargado de las relaciones exteriores de la Confederación y todos le respondían a él. Desde ya que en un primer momento le cuesta un montón todo esto. No. Pero lógicamente la alianza con Corrientes primero, o sea, con Virasoro, después la alianza tanto con la República Oriental como con Brasil, bueno, le va dando la fuerza que no tenía quizás en el interior del país. Claro. Pero que una vez obtenido el triunfo en Casero, cuando Urquiza se decide reunir a los gobernadores de provincia en la ciudad de San Nicolás, muchas de esas situaciones van cambiando en forma muy, muy rápida. O sea, había mucho que respondían a Rosas, porque era el encargado de las relaciones exteriores de la Confederación, pero que quizás políticamente no estaban totalmente de acuerdo con Rosas. Por eso, producida la batalla de Caseros, producida la derrota de Rosas, el triunfo de Urquiza, esas situaciones provinciales se pueden cambiar relativamente rápido. A mí lo que me gusta es pensar en la tranquilidad de Urquiza del año 54, ya nombrado presidente constitucional, vuelta de nuevo a esta casa un poco de vacaciones, la incorporación de Delepiane como un nuevo arquitecto, el primer arquitecto oficial, digamos, del general Urquiza. Y lo que me encanta ver es la inteligencia que ha tenido este hombre para... cumplir con las demandas de Urquiza, que fue ampliar su casa. Y viendo una casa tan de patio cuadrado y tan cerrada en sí mismo, cómo Delepiane se aviva, anula una habitación, vuelve a generar otro patio cerrado, como segundo patio y como patio de servicio, y después el tercer patio. Pero vamos a verlo. Sí, pero aunque yo te diría una cosa, Guillermo, vos decís tranquilidad a partir del 54. Evidentemente muy tranquilo no fue, para nada, porque tengamos en cuenta que cuando se produce la firma del acuerdo de San Nicolás, Buenos Aires rechaza este acuerdo. No solo rechaza ese acuerdo, sino que de alguna manera se secesiona del resto de las provincias. O sea, más allá que en el 54, Buenos Aires está separado formando un estado aparte, lo cual implica que la situación política no era para nada fácil, ni tranquila, ni era muy tranquila tampoco. No. Pero le permitió a Urquiza darse el lugar como para comenzar a proyectar su nueva casa, porque yo creo que el movimiento que había tenido en los momentos previos, la casa, digamos, ¿no? Los momentos previos, mientras se trababan toda esta serie de conversaciones, previos a Casero me refiero, todas estas cuestiones de alianza y el movimiento continuo que tenía, quizás le ha hecho ver Urquiza que era necesidad que tenía de tener una casa un poco más grande. Y convengamos otra cosa, después del retorno de la batalla de Caseros, cuando el pueblo entrerriano agasajó en distintas localidades a su gobernador y caudillo por el triunfo obtenido, es cuando conoce a Dolores Costa. Entonces ya empieza a proyectar otro modelo de vida también. Y la necesidad de tener una casa presidencial. Seguro. Ya empieza a pensar también, no solo como
gobernante, sino también empieza a pensar en su familia. Sí. ¿Mm? Sí, no sé quién va a ser su esposa. Claro. Empiezan a venir los hijos, entonces hay que tener en cuenta esos dos aspectos que coinciden. Debe gobernar desde Entre Ríos, claro, y debe tener un lugar adecuado para su familia. Sí, es verdad. ¿Vamos al patio del Parral? Vamos. ¿Cómo se nota cuando uno recorre este patio la necesidad de haber creado un segundo patio? Porque si nos ponemos a pensar, Urquiza ya con su familia, con sus hijos, con los hijos de Dolores Costa y con los que había tenido antes, esa necesidad de generar un clima íntimo, acogedor, familiar, y tener un segundo patio como patio de servicios, con la cocina, con la administración, con una cantidad de espacios necesarios para otras funciones, siendo una casa presencial. Se nota bárbaro eso. Yo digo, ¿cómo era el tema de que él venía por acá, estaba unos meses, después iba para andar como presidente? ¿Cómo era claro, eso? Claro, lo que pasa es que, bueno, estaba de acuerdo con las necesidades. Ajá. Preferentemente, prefería estar en su casa. Ajá, claro. O sea, lógicamente, muchas veces el hecho de que la casa de gobierno, la sede de las autoridades provinciales, nacionales, estuvieran en Paraná, sí, claro, le hacía que tuviera que permanentemente viajar. Mm. Pero la idea de él es siempre estar en su casa. Porque ahí también hay que tener en cuenta un detalle importante. La vida política de Urquiza corre paralela con su vida económica también. Sí, sí. ¿Sí? Sí. Es sumamente intensa. Uh-huh. Entonces, también llegó, acá permanentemente venía gente a proponerle cualquier tipo de negocios, muchos de ellos que jamás se habían practicado en el país. Y como era Urquiza, estudiaba todo lo que le traían, claro, claro, y después veía si convenía asociarse, invertir en esos negocios. Un hombre como lo era, de una gran visión en este sentido. Claro. Y bueno, era también necesario tener un lugar donde centralizar todas esas actividades. Uh-huh. Para él, seguramente, sí, rodeado desde ya con gente sumamente capaz a su lado, pero centralizar en un lugar, un escritorio, claro, que fuera, claro, el que se encargara de manejar y dirigir el resto de los escritorios que estaban en distintos lugares del país. Sí. Entonces, también en ese aspecto era necesario contar con algo, con un espacio más grande que, bueno, sí, lógico, hace aquí también, no, en su estancia. Aparte que, no solo en este patio, sino en el tercer patio, que es el patio de los conquistadores, que hoy lo conocemos así. Digo, esa necesidad de construir una capilla, una pulpería, carruajes, la panadería, el depósito de granos, la tahona, digo, también a medida que iba ampliándose la casa, me imagino la necesidad de la autosuficiencia y la producción, sí, como, sí, centro productivo. Desde ya que sí, desde ya que sí. Además, también teniendo en cuenta el hecho de, recién hablábamos de sus actividades comerciales, ¿no? El hecho de que esta estancia, San José, muchas veces para Urquiza, fue como el lugar de prueba de distintas actividades, a ver cuál funcionaba, claro, de manera adecuada para después hacerlo extensivo al resto de sus estancias. Un genio. O sea, claro. Un genio. Sí, introducir la apicultura, la avicultura, no, la cría de gusano de seda. Y todo esto era como, si San José para él fue como su estancia experimental. Claro. Lo que funcionaba bien acá, lo hacía, claro, extensivo al resto de las estancias. Entonces, lógicamente, eso transforma lo que había sido la casa en sí, o de familia, en general, en un centro productivo importantísimo. Claro. Che, ¿sabés una cosa? Desde la arquitectura, esto que vos contás, se nota acá. Mirá, esto de acá, este parral que se manda a hacer, si vos lo ves en la historia de la arquitectura, es una de las primeras manifestaciones de la aplicación de la revolución industrial en la arquitectura, que es la incorporación del hierro.
Esto antes no tenía nada, era un patio común. Sin embargo, cuando empieza a ser un patio de circulación, un patio usable, aparece esta obra de arte mandada a construir a Buenos Aires por un arquitecto que seguramente era un arquitecto importantísimo, que es Tomás Benvenuto, pero cómo la belleza, la necesidad y la belleza con un nuevo material se traduce con una nueva tecnología. Y es lo que vos decís del cambio de paradigma de ese momento con respecto a la economía, a la sociedad, a la política. Qué bárbaro, qué época tiene que haber vivido. Sí, exactamente. Sí, bueno. Vamos a la capilla que está en la obra de Fossati. Vamos a verla. Bárbaro. Ya lo que es. Qué hermoso acá. Es la frutillita del postre. Es la frutillita del postre. Sí, sin duda. Yo digo, lo que es la suerte, Charco, porque vos fíjate, de Lepiane organiza el segundo patio, organiza el tercero, manda todo este espacio. Enfrente diseña la pulpería, acá la capilla. Y se tiene que ir en 1856 porque no había ladrillos. Eso hace que 6 meses después, Urquiza le encarga a Fossati, lo llama a Fossati, le encarga la iglesia de Uruguay y la construcción de esta capilla. Y algunas intervenciones a la casa. Y eso termina necesariamente con la intervención de él, dándole un carácter palaciego a toda la casa. Digo, lo importante que debe haber sido para Urquiza eso, ¿no? Sin lugar a dudas, porque volvemos a, de alguna manera, a lo que veníamos hablando con anterioridad, o sea, la vinculación que hay entre lo político, la situación política del país, del momento histórico, con la construcción de la casa. Están perfectamente vinculados. Y convengamos que la llegada de Fossati llega precisamente en un momento en el cual, políticamente, Buenos Aires está separada formando un Estado aparte. Dentro de un sector político, cultural de Buenos Aires, Urquiza es visto como con la imagen del caudillo, y la imagen del caudillo que había popularizado Sarmiento a través del Facundo, o sea, como sinónimo de barbarie. Y para Urquiza, y se lo dice en cartas a varios de sus colaboradores, su casa, a través de su casa, intenta romper esa imagen. Claro. Por eso la hace su sede de gobierno, por eso hace venir a sus invitados hacia acá y la va dotando de todo lo mejor que podía llegar a obtener en ese momento. Ya teníamos, contábamos adelantos importantísimos desde un principio, como fue el sistema de agua corriente, que para 1856 es totalmente novedoso. Pero a partir de ahí, no solo va embelleciendo la casa con las ideas del arquitecto, sino la va complementando de una manera tal que la va transformando, sin lugar a dudas, en ese palacio de que estamos hablando. Culminar todo esto con el lago artificial. Un lago artificial de 180 metros de largo por 120 de ancho, 5 de profundidad. Realmente era una belleza. Y a eso incorporarle un pequeño barquito a vapor. En el medio del campo, un lago artificial con un barco a vapor. En el que daban majestuosas fiestas. Por eso decía, el complemento, el hecho de que Urquiza tratara de romper esa imagen del caudillo que se tenía en cierto sector de la clase culta porteña. No, y aparte una cosa, pensar, 30 kilómetros desde Concepción del Uruguay, aún en un terreno natural de puro monte y pasto, y encontrarse esto no solamente con una casa grande y lujosa, sino con un entorno preparado, con jardines, parques, bosques, tiene que haber sido impactante. Sin lugar a dudas. Bueno, así lo manifiestan
las grandes personalidades que visitaron la casa, caso Mitre, caso Sarmiento. Claro, claro. Sarmiento, fundamentalmente, que queda totalmente impactado con lo que encuentra. Realmente, como vos decías, en el medio del campo, en el medio del monte, de repente aparecía esto, era realmente impactante. Sí. Yo digo, lo que es el destino, ¿no? Bueno, menos mal que dentro de todo le quedaron 10 años más después del 60 para vivir. Qué lástima el asesinato acá también, sí, de él en 1870, ¿no? Desde ya el corolario no fue muy bueno, pero bueno, las circunstancias políticas fueron así, sí, fue lo que se dio. Por suerte nos quedó esto para que nosotros podamos disfrutarlo, ¿no? Siempre me pregunto qué hubiera sido si Urquiza hubiese vivido, no lo hubieran asesinado, hubiera muerto de muerte natural. ¿Qué país distinto tendríamos, quizá? Sí, sí, sin lugar a dudas. Teorizar sobre lo que no ocurrió es difícil. Está bien. Ahora, lo que sí, sin lugar a dudas, hubiese sido distinto fue el futuro de la provincia de Entre Ríos. O sea, porque muerto Urquiza, con las constantes, claro, sublevaciones, la intervención militar de Sarmiento, las sublevaciones jordanistas, todo ese prestigio político, social, económico que había adquirido la provincia durante esos casi 30 años de gobierno de Urquiza, van decayendo de manera tal que después la provincia casi como que no puede recuperarse de esa caída, uh-huh, y pierde todo ese prestigio que había tenido durante todo este periodo que fue el periodo urquicista. Yo pienso que qué suerte, primero, que esto tiene que ver con la materia, el tema de que haya materia que muestre la vida de Urquiza, ¿no? Pero qué suerte que los familiares conservaron este edificio casi como un museo particular, familiar, y que hayan decidido después vendérselo al Estado en 1935 para hacer un museo nacional. Yo digo, qué buena idea, porque es uno de los pocos lugares que podemos conocerlo, no solamente con la arquitectura, sino que también con los bienes muebles. Digo, es una suerte tener este edificio como museo y como parte viva de la historia de la Argentina. Sin lugar a dudas. Es un pedacito de nuestra historia, un pedacito muy importante de nuestra historia, donde se está construyendo el Estado Nacional. Entonces, es un placer que hoy podamos venir y disfrutar de esto. Meternos como un poquito dentro de la historia del siglo XIX y disfrutar de esto, que realmente es una belleza. Che, y qué suerte que te encontré, así me saqué una cantidad de dudas que tenía. Pero yo me quedé con ganas de ver cosas. ¿Me acompañás? Vamos, sigamos. Es realmente hermoso esto, che.